Estamos en Barcelona representando para Burning TV. Tú sabes, el canal de YouTube por excelencia en Madrid. Entrevistas, conciertos, anything you need, de ella. Burning TV, ya tú sabes. Barna Dance al Climax, Rhythm and Flow, representing in Barna Town. Boom, ¿ole? Yes, familia, ok. Esto es BCN City, Ciudad Condal, ya tú sabes. Y estamos aquí con The Mighty Fire Warrior Sound. How are you laughing at? Yo, no laughing thing, no hay broma que valga. Esto es gente seria. Burning TV aquí presente, ya tú sabes. Yo, señores, antes que nada, un placer estar con todos ustedes. Bueno, primero de todo, saludar a Burning TV, ahí mandarles un saludo. Gracias por estar aquí en Barcelona cubriendo este evento. Fire Warriors nace de la inquietud y del amor por esta música, sin pretensión. Empieza haciendo fiestas en Osona, una comarca conocida por muchos porque teníamos ahí el primer festival tocho de reggae de España, el Osona Reggae, que tuvimos la oportunidad de asistir a sus últimas ediciones. Como nace el Sound, nos cogimos, porque somos de pueblo, somos de country, nos cogimos en una casa de payés en la montaña, le alquilemos un local. Sí, un local que lo habilitemos nosotros. O sea, fue un local gracias a nosotros, porque eso era una... ¿Dónde están los cerdos? ¿Cómo se llama? Era una cuadra de verdad, pero de verdad, o sea, saquemos mierda de hacía años, pusimos la electricidad, construimos una pared con tal, metimos los equipos ahí y ahí empezó un poco el show. Queríamos que nos hablases un poquito pues, de cómo empezó la locura esta de grabar Dub Place, que fue lo primero que grabasteis. Yo no me acuerdo. Hicimos una fiesta en Vic en mayo del 2005. Y vino gente de Madrid, vino Kiki Sound, Kamikaze, que lo conocimos en 2004 en Alemania, en un aeropuerto, después del Summer Jam. Vino Camacho, vino Mr. Rango y venía Almadaya, que estaba de gira por aquí la primera vez que venía por España. Entonces, el primer dubplate de Fire Warriors es un dubplate de Malaya, que está incluso planchado ahí en vinilo. La primera vez que vinimos a Barcelona fue por el Clash, pero los primeros Clash que hicimos fueron de 45, o sea, los dubplates no... Teníamos este, teníamos alguno más, porque en 2005 grabamos pues alguno más, algún nacional, Hermano L, Chulito Camacho, no sé si, bueno, el Rango, los que vinieron a la fiesta también, supongo. Hablando de dubplates, hablando de grabaciones, estos masters también han estado en Jamaica. Entonces, hablarnos un poquito de vuestra experiencia allí. Cuenta qué te pareció la experiencia en Jamaica es una experiencia inolvidable, eso es lo primero. Es un conjunto de historias muy extrañas, en un país muy extraño, en que la fiesta es las mejores fiestas que puedes tirar en toda tu vida. Y bueno, la verdad es que a Jamaica tampoco fuimos en diciembre del 2007 y íbamos con la intención de traernos algún souvenir, está claro, en formato de dubplate, pero no íbamos a prepararnos para nada, o íbamos de viaje a Jamaica a coger un poco la vibes, a ver qué se cocía por ahí, la curiosidad. Ok, pues una última preguntita para acabar, hablar del futuro. Bueno, pues de tema producción, la verdad es que hay poquito aún, hace mucho que he empezado a hacer algún rhythm y tal. Ahora hace poco hemos sacado un rhythm llamado Lemonade, con el que canta Machak de Chronic. Desde Madrid, desde Burgos. Luego está G-Mafia, que el tema se llama Top Artist, desde Jamaica. Y luego está un colega de aquí que estamos preparando el EP también, un EP de 5 temas suyos. 3 son en catalán, sí, 2 en castellano. Todos ritmos míos y tal. Bueno, y, ¿cómo se llama? Luta, es de Freedom Cry. Bueno, pues eso, futuro, time will tell, man. Y estamos muy agradecidos de poder... ahora creo que esto, pues 2013, pues a finales de año haremos 10 años como Sound y... Esperamos preparar algo también. Sí, algo... esperamos poder hacer algo guapo para dar. Pues nada, pues eso, estamos aquí contándoos un poco nuestra historia y ha sido un placer que hayáis venido, Burning TV, Charlie Sound, Sato, Mista. Gracias por teneros aquí porque, bueno, pues eso. Nos hemos conocido en un clash, como hemos conocido a otros sounds, y pues eso, que un clash no deja de ser una guerra musical, pero lo importante para un sound... Quizás son los amigos que haces. La gente que conoces.
máximo respeto. Respect, pues, y como han dicho ellos, es una cuestión de sangre, de hermanos. Somos todos guerreros luchando por una misma causa. Yeah, ok, man. Estamos aquí en Barcelona, Chalis, con los hermanos Falla Warriors, Barin, Chibi. Top respect.